¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy es martes 18 de septiembre de 2018. Al juzgado 13º de lo penal fue llevado Carlos Bonilla, acusado por el delito de asesinato en contra del oficial de la Policía Nacional, el capitán Hilton Rafael Manzanares, hecho registrado el pasado 19 de abril en las cercanías del barrio Américas 1. Durante la audiencia a cargo de la doctora Fátima Rosales, se presentaron las testificales, entre ellas las declaraciones de Yudelia Pérez, esposa de Manzanares, y el médico forense Alejandro Acevedo, quien dio a conocer las causas de muerte del agente policial. La Policía Nacional presentó hoy a Ricardo Humberto Baltodano Marcenaro, Norwin José Gutiérrez Álvarez, Pedro Daniel Figueroa Pastora y Edwin Alberto Juárez Aguirre, quienes son acusados de terrorismo, golpista y asesinato. Estos sujetos participaron en actos vandálicos, secuestro, tortura, asaltos, lesiones, incendio a instituciones públicas y privadas, además de vehículos y tranques ubicados en los alrededores de la UPOLI. Ricardo Humberto Baltodano Marcenaro además cometió el asesinato contra las personas Keller Pérez Duarte y Eric William Espinosa Mendoza. En otro orden, las alcaldías del país están listas para participar en el segundo ejercicio de preparación para proteger la vida en situaciones de multiamenazas. Así lo informó la presidenta ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, INIFOM, Xiomara Irías. La funcionaria expresó que todos los comités municipales de prevención y atención de desastres han estado capacitándose en cómo van a mejorar el ejercicio de cara a enfrentar situaciones extremas provocadas por fenómenos naturales. El ejercicio se realizará este viernes 21 de septiembre próximo. Seguimos de cerca el tema de Costa Rica. El sector empresarial costarricense cuantificó como millonarias las pérdidas luego de más de una semana de huelga en ese país, que ha afectado especialmente a sectores como el turismo, transporte, alimenticio y de comercio exterior. Gonzalo Delgado, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada, consideró que el gobierno ha sido muy condescendiente con el sector sindical, al punto que estos prácticamente han condicionado el diálogo, incluso con el movimiento de huelgas sin deponer. We'll be right back.